Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video más aquí en Aventuras de Motero. Amigos, ahorita adivine dónde estamos. Estamos en la zona del Caribe, propiamente en Siquirres. Hoy venimos entonces a pegarnos una rutilla. Venimos, bueno, no conté, pero creo que somos 7 pilotos. Pero bueno, aquí vamos entonces todos nosotros. Vamos a hacer una ruta entre Siquirres y Moín, pero vamos a hacerlo por off-road. Llevamos dos amigos que van adelante, que son nuestros guías en la ruta. Hoy el día, amigos, amaneció increíblemente perfecto con respecto al clima. Y por aquí, en ese momento, estamos subiendo al Parque Nacional Barbilla. Nunca había escuchado este parque nacional y para allá vamos. Pues bueno, amigos, empieza la aventura. Amigos, el día de hoy les voy a tener una noticia, así que quédense hasta el final del video para que sepan cuál es la noticia que les tengo el día de hoy. Wow, qué bonita esta vista acá. Miren aquí a la derecha cómo se ve esto. Qué chuzo. Qué bonito. Esos niños son indígenas, de hecho. Zona protectora del río Pacuare. Pero sí, creo, amigos, que ya esta parte, de hecho, ya por aquí viven indígenas. Sí, amigos, aquí es una indígena. Ya vi algunas casitas que son como chocitas, hechas, digamos, techos de paja y todo eso. Aquí es zona indígena. ¡Qué chiva! Me gusta mucho andar por esos lugares así. O sea, hacer rutas por asfalto, todos empezamos en asfalto, pero ya cuando te sales del asfalto y te metes por esos lugares y empiezas a conocer otros tipos de lugares, empiezas a interactuar con las personas, ves los ríos, las montañas, los árboles, pasa un animal, todo eso es parte de este tipo de aventura y es lo que te motiva todavía a seguir conociendo más y más y más lugares, a veces repetir algunos porque son muy bonitos, muy, muy desafiantes, no sé, alguna ruta técnica que nos guste hacer, o venir a, en cierta manera, hacer este mototurismo de off-road. Y sí, ya ese parque nacional al que vamos, o sea, no vamos a entrar, pero vamos a pasar cerca, nunca lo había escuchado. Y estuve buscando y hay unas fotos muy bonitas de unos paisajazos que se ven allá arriba. Vamos a ver si tenemos la suerte de encontrar esos miradores. Qué chuzo, acá hasta hay árboles de pino. En un lugar caliente. Bueno, amigos, ahora sí viene lo durito acá. Bueno, vamos a ver qué tan duro es esta cosa aquí. Bueno, ya empezamos con el barro de una vez. Bueno, sí, eso es pura tierra. Aquí no hay nada de lastre, nada de gravilla. Vamos a ver. Está bonito. Está bonito mientras no llueva. Sí, por aquí pasa poca gente, la verdad, porque hay mucho monte. Hasta aquí, miren, medio camino lleno de monte. Bueno, amigos, primera ruta caribeña. Bueno, hicimos una... No, es la primera. Es la primera vez que venimos por oficialmente ya hacer una ruta aquí en la provincia de Limón. Sí, eso se va a poner rudito, yo creo. Esto probablemente se va a poner rudo. Bueno, aquí la cosa... No, sí hay bastante árbol, pero probablemente estaba lloviendo aquí bastantillo. Porque aquí supuestamente hay como 4 días que no llueve. Y vean que esta vaina está mojada. Está bonito. Vean esas vaquitas allá. Bueno, sí, esto aquí, amigos, si estuviera, no sé, lloviendo ahorita o hubiera llovido ayer, esto aquí es barro, pero así del bravo. Por dicho, no son como subidas y bajadas muy largas.
Pero sí, esto es pura tierra. Uy, vea qué buena subida barro ahí. Vamos a ver si sube de un solo tiro. Aquí vamos. Patinando pero subiendo. Hombre, subió súper bien la moto. Qué buena subidilla. Bueno, sí, amigos, por esa rutilla, tal vez alguno dirá, pero vaya más rápido. O algo, pero es que hay que tener cuidadillo. Aquí no es de confiarse, y menos con una moto grande. Eso es pura tierra. Y en cualquier momento puede que me caiga. ¿Ya qué pasó acá? Ya, caída. Ah, no, todavía no. Se cayó. ¿Está bien, David? Ah, bueno. Si es que a esa moto le queda un toque alta, David. A mí me caería alta igual. Es que esas catenas son súper altas. ¿Cómo lo fue en el aterrizaje? Bien. Ah, bueno. Bueno, ya aquí vamos entrando un poquito más en calor. La adrenalina ahí ya empieza. Ya la estoy sintiendo, pero tengo que tener cuidado porque aquí, de verdad que esto es un endurillo. Bueno, y todavía nos falta un montón de ruta. Apenas acabamos de empezar. Vamos a hacer 3 rutas y esta es la primera. Vea qué buen barrial acá. A quitarme porque este mame va a tirar. O sea, yo era David. Vea, podríamos echarlo para atrás. Un toque. Intenta. Tiene que darle por aquí. Por este lado, por la tabla. Sí, tiene que darle por ahí. No, pero yo creo que sí sale. Vea, echémoslo para. Jalémoslo para atrás un toque. ¿Quién es? Se me olvidó su nombre. Josué. Pero está en marcha esa vara. No se mueve. A ver. Más. Trate acá. Pero dele de un. Dele tiro de un solo. Duro. Ahí va. Vamos. Ya pasamos. Ahora que ya lo tocadito para arriba. Ah, perdí inercia. Eso. Ahí vamos, carajo. Eso, subimos. Se me olvidó echar gasolina, amigos. Cuando empezamos la ruta tenía la gasolina al puro frente. Bueno, yo no creo que vaya a tener mayor problema con la gasolina, pero estoy cerca de llegar a reserva. Pero no faltan muchos kilómetros para salir, entonces no creo que haya problema con eso. Ya, eso es trillo. Trillo con barro. Tal vez hubiera estado más divertido, no sé, subir por aquí que bajar. Sí. Está bonito acá. Aquí voy resbalado ya. La moto casi no está frenando. Ya, llegamos a lo plano. Sea Lolo, que voy cansado ya. Ah, qué buenos sapos hay aquí, lleno de sapos.
Aquí vamos por el trillo. Me estoy adelantando porque ya, y la moto mía es la más gorda. Y es el que se... Y soy ahorita el que estoy atrasando más con esto. Y así cansado. Y es que este calor que hace aquí lo cansa uno más. Y el calor de aquí del Caribe, para los que no son de Costa Rica, es muy húmedo. Muy, muy húmedo. Entonces, con solo imaginarte que si te bañas con supuestamente agua fría de aquí, a los 10 minutos estás sudando. Bueno, ahí tomamos un pequeño receso, como unos 10 minutos, para hablar paja y coger aire, porque pucha calor. Bueno, amigos, esto se está poniendo bastante rudo, les digo. Aquí están motos de 200 y pico que les pasan hundiéndose en el barro. Nos está pasando la factura el calor de aquí. Mira, ya que estaba seco y, y estaba ahí yo descansando como 15 minutos en la parte mojada. Vea que mero suampo allá. Y aquí voy, que se me vienen haciendo calambres en las piernas. Ahí vienen, sí. Estábamos descansando porque estábamos, pero... casi me voy en ese barrial. Se me va de medio lado la moto. Tiene las llantas demasiado llenas de barro. ¿En serio? No, huevón, se desenrolló la serpiente. ¿Ah? ¿Se desenrolló? No, me está enrollada. Me está siguiendo hasta que se esté quedando el hilo. No sea tonto. Qué susto, viejo. Una terciopelo. De ahí sí, es que aquí hay. No, pues la pura llanta de la moto va yo empujándolo. No, no, aquí ni se le ocurre sentarse en el suelo, ¿ah? Qué susto, mi hermano. Aquí la moto mía está enterrada. Aquí la tengo con una mano nada más. Miren, amigos, qué barrial. Bueno, aquí hay un pedazo de cemento. Ah, no, una caca. No veo, man, tiene aquí en las patas, no sé cómo no me corrió. No la logré ver yo. Usted no la ve, man, nadie la veo, como yo. ¡Dele, dele! Sí, pasó como si nada. ¿Cuánto falta aquí para salir? Mucho. Una cuesta abajo. ¿En serio? No, hombre, llegó igual que yo. Voy. Voy a empujarle un toque, Pero probablemente hay que hacerlo entre varios. Ya que allá está más hondo. Eso se hace más para atrás, tal vez. ¡Dale más, dale más! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Dale, dale! No, 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 no se ha caído. Ahí está ya. Pero es con toque ahí. Uy.
Uy, 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 agárrame acá al lado izquierdo. Voy, 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 un toque, un toque. Pucha, y subió como si nada. Siguiente. No, vea, vea. Pulamos la llanta para acá. Vea. Se va a pasar encima la piedra. Ahí va, voy a jalar. Dale, dale. Pura guapa, hola. No, no la suelte. Siga, siga. Qué guava. Ahí, ya está arriba. Esa, esa última. Bueno, ahí, ahí, todos empujando, la bicha sube. ¡Epa! Hasta ahí llegó. Ah, agárramela acá, agárramela acá. Miércoles. Ay, espérenme, agarró un calambre feísimo. Venga aquí, Josué. Tengo una calambre, pero de la madre. Apague, apague. Espérese, agarró un calambre horrible en la pierna izquierda. A ver. Ah, aquí, aquí. Uno, dos, tres. Diablo. Mal. Ah. Empújeme para el otro lado. Ay, mis piernas. ¿Qué voy? Voy a ponerme de pie. A ver. Uno, dos, tres. Ahí va, uno. Poco más. Uno. Otra, otra, acá. Hay piedra ahí. Hay una piedra, creo, acá. A ver, uno,
Ya no puedo contar. ¡Tres! No, aquí está duro esto. Hijo, pucha, qué embarcada. Es puro cascajo ahí adelante. Voy a esperar aquí porque me voy a caer en una zanjota que hay aquí a la par. Y de ahí no saco la llanta. ¿Ah? Sí. No, y eso tampoco es que sea muy fácil, ¿ah? ¿Eh? Y menos sin impulso. Con impulso es más o menos. Yo estoy. Sí, ve. Eso es decirlo, ¿ah? Voy. Tengo el push up. 1, 2, 3. ¡Qué juepucha subidas! ¡Ya! ¿Alguien que cuente? 1, 2, 3. ¡Espere que! ¡Uy, vea! Esa casi me voy en ese hueco. Agarro la llanta con las dos manos y lo jala. ¡Ajá! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oye! ¡Eso va a estar un hueco ya, man! ¡Ya! ¡A ver! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Ya está por ahora. ¡Pare! ¡Falta, no está! ¡Falta de güey! Entonces, subí despacito. Segunda opción. Opción B. Opción 2. Es mejor si la agarramos con las dos líneas. Tiene que ganar momentum usted. El momentum es como plata en el banco, dice. Un poco más atrás, un poquito más. Okay. Para agarrar impulso. Para que le dé. Okay. Ahí le da duro de un solo.
amigos, ha resultado ser bastante dura esta ruta por aquí del Parque Nacional Barbilla. Demasiado barro, y eso que en teoría está seco. Llevamos como 3 horas tratando de superar todo esto. Pucha, ya quiero salir de aquí. Cansa mucho andar metido en estos barriales con una moto tan pesada. Amigos, no se olviden, tienen que quedarse al final del video para que sepan de una noticia muy importante para el canal de aventuras de un motero. Bueno amigos, ya tuve una caída, no la estaba grabando. Pues obviamente uno nunca sabe cuándo se va a caer, pero sí me golpeé un poco. Bueno, vamos ya saliendo aquí de esta trocha, porque al final eso es lo que terminó siendo una trocha, nadie pasa por ahí. Y es un camino muy roto, es un camino de enduro. Bueno, y no sabíamos que iba a ser tan duro. Una vez que estás ahí metido, pues tienes que salir sí o sí, no tienes otra opción. Bueno, vamos a ver, ya el día se ha nublado. Vamos a ver hasta dónde nos da el veranito. Vamos a meterle segunda acá. Ya quiero llegar por lo menos un ratito al asfalto para descansar el cuerpo. Que está muy cansado por acá la cosa. Wow, esta ruta de verdad que es una trocha. Y bueno, no, en general fue una buena experiencia pasar por ahí. Obviamente esta no es la moto para hacer ese tipo de ruta, eso es obvio. Pero, o sea, nos habían dicho que sí, había un poquito de barro, pero tal vez faltó hacer un poco más de preguntas. Duramos 3 horas saliendo de ese swamp donde estábamos metidos. 3 horas. Y ayudándonos entre todos, porque si no ahí estaríamos. Meterse ahí solo con una moto un poco grande no es recomendado. Esta ruta que hemos hecho hasta el momento es definitivamente para moto pequeña y con llanta de taco, obviamente.